municipios, y me da gusto que me haya recibido la llamada el coordinador del UPUET, Bruno Plácido Valerio, a quien saludo. Muy buenos días, Bruno. Y bueno, Bruno, pues últimamente, pues ya después de Markelia, el tema de la detención de uno de los coordinadores de esa de la UPUET, ahora pues este fin de semana reportan pues a enfrentamiento entre la UPUET y la fiscalía, que encabeza el vicefiscal, y acusa de nueva cuenta de que ustedes forman parte del grupo de los rusos. ¿Qué opinión te merecen esto, Bruno? A ver, en primer lugar, nosotros, el primer caso de Markelia, dejamos de que podemos estar infiltrados, y ya hicimos una propuesta al gobierno del estado para la depuración. Segundo, la fiscalía tiene que probar lo que dice, porque puede ser que es más de persecución que de investigación. Y el fiscal tiene que ser investigado, porque de dónde viene. Parece que tiene vínculo con ciertos personajes que están en la cárcel en Estados Unidos. ¿Sí? Y él viene a usurpar a los abogados de Guerrero porque no respetan la autonomía que tenemos como guerrerense. ¿Sí? Y aquí viene gente fuera del estado y están generando una estabilidad hacia el gobierno del estado. ¿Sí? Ahora, por lo tanto el vicefiscal actúa y usurpa a la fiscal general, porque ella no ha dado ninguna postura, y él es el que persigue, mata a campesinos, y él mismo declara y él mismo se detiene. O sea, no hay ni otra autoridad que pueda investigar por encima de la fiscalía, más que él es todo. Y ahí mató a un ciudadano, sí, que dice que fue emboscado, pero está raro porque él está blindado hasta por los dedos, y no hubo herido por parte de él, pero por parte de los campesinos, efectivamente, con una escopeta sí hubo detenido, muertos y heridos. Entonces se ve claro que él trae una tendencia de matar a campesinos. Es un asesino de campesinos este vicefiscal, y anda pidiendo apoyo a pequeño empresario para que lo respalden. Si él siente que está bien, ¿por qué tiene que estar pidiendo apoyo a grupos organizados? Ayer la diputada Beatriz Mojica sacó un respaldo. Los diputados no pueden dar ningún respaldo a nadie si no tienen primero los elementos. Primero un peritaje, si en verdad tiene la razón la fiscalía o no. Y no darle un respaldo, ¿sí? Porque parece que ahora la cuarta transformación va a estar en contra de la ciudadanía y no de los delincuentes, ¿no? Ahora, Bruno, ¿ustedes cómo toman este problema? Porque es muy serio. Se hablaba de un bloqueo, pero de actuar de manera así como... No hay diálogo, no hay forma para poder solucionar, pues, es problemas. Pero también él tiene pruebas suficientes para decir que ustedes son mandados por la delincuencia organizada de aquella región. Mira, yo ya le propuse a la Comisión de Derechos Humanos, nosotros podemos presentarnos para que nos comprueben los delitos. Él, en su actitud, si usted revisa y analiza en su discurso, es más de persecución que de investigación. Un investigador no saca los nombres ante los medios ni dice, actúa y comprueba a los delincuentes que detiene, pero él no lo está haciendo. Es más protagonista que de investigador. ¿Sí? Y por lo tanto, la gobernadora tiene que asumir esa responsabilidad, porque lo que pasa en Guerrero es responsabilidad de la gobernadora. Ellos vienen desde afuera, desde el centro, se lo impusieron desde el centro, y hoy no hay una coordinación institucional entre la fiscalía y el gobierno. Nosotros, por un lado, dialogamos, y por otro lado, la fiscalía está persiguiendo a la gente del campo. Así es, porque yo tengo entendido que después del tema de Markelia, ustedes ya habían tenido encuentro con el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial, y hubo acuerdos. Parecía que este señor vicefiscal pues no hace caso y no está viendo los diálogos que tienen con el gobierno, y ellos actúan a su manera, como que ellos se sienten protegidos, como que ellos, la fiscalía, no le hiciera caso a la gobernadora de la situación en la cual
lo que va a generar es la violencia, y ya se está demostrando. Él dice que va a seguir actuando pese a lo que le a quien se oponga, sí, porque ellos traen instrucción del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Está bien, pero la responsabilidad de lo que pasa en Guerrero le corresponde a la gobernadora y al gobierno del estado. Y lo que pase, que no puedan comprobar, sí, se tiene que sancionar. Si no, vamos a pedir apoyo a organismo internacional, porque no pueden ellos abusar de su poder. Entre donde hay cuerno de chivo no hay problema, donde hay escopeta y hay problema. O sea, parece ser que vienen contra los débiles y los fuertes lo hacen amigo. El vicefiscal con sus amigos ha declarado que él no tiene necesidad de trabajar en el gobierno porque él tiene mucho dinero. Entonces, si tiene mucho dinero, debería ser empresario. ¿Qué tiene que hacer en la fiscalía? O trae una línea. Pero, ¿de dónde sacó el dinero? Él con los amigos presume que es muy rico, que él tiene necesidad de trabajar. Sin embargo, su objetivo es venir a poner orden en Guerrero, pero contra los campesinos, no contra la delincuencia organizada. Ahora, Bruno, de ese diálogo, ¿sigue el diálogo con el gobierno o ya se rompió todo en relación? ¿Ustedes piden la salida de este señor o qué es lo que ustedes están pidiendo? Primero le estamos pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos una investigación, un peritaje de hechos, porque él no puede ser juez y parte. O sea, él mismo detiene, tira y mata, sí, y él mismo juzga. Entonces, pues, o sea, ¿en qué estado hablamos? Parece ser que él es el centro de todo. Y la fiscal general no ha dado ni una postura relacionada a eso, y nosotros vamos a pedir una investigación de su origen, de ese vicefiscal. ¿De dónde viene? Si es muy rico, ¿de dónde obtuvo su riqueza? ¿Sí? Porque su esposa parece que trae una tendencia con una gente que está en la cárcel en Estados Unidos por delincuencia organizada. Entonces, sí, relacionado con presidentes, ¿no? Con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón. Así es. Entonces parece que está infiltrado el vicefiscal para desestabilizar el estado de Guerrero, porque él no respeta las instituciones de gobierno. Él es autoritario, él se manda solo, él se ordena solo, él manda a llamar los periodistas, donde él está, manda a los periodistas. Pero bueno, ahora vamos a ver qué informan ahora que pasó en Quetzaltenango, que hay 6 muertos, a ver si es cierto fue encabezar ese operativo en Quetzaltenango. O ahí sí mandó a los ministeriales y él solamente se quedó en oficina, porque cuando dijo un tema de la UPUEP, pues él mero va en cabeza. Pero ahora vamos a ver qué pasa con Quetzaltenango, que él encabece el operativo en Quetzaltenango. Así es. Oye, Bruno, entonces, ¿sigues el diálogo con la Secretaría General de Gobierno? Hoy tengo una reunión hoy, y ya si no, nosotros vamos a tomar acciones para ver si es cierto, él llega allá en la Costa Chica para ver si va a bloquear. Bruno, pásalo. Sí. Pase lo que pase. Pase lo que pase, nosotros vamos a esperar vicefiscal en la Costa Chica para ver si es cierto, va a desbloquear. ¿Cuándo van a estar en la Costa Chica? A no, partir de cuándo. Hoy, el último diálogo. Y si no hay solución, pues ya nosotros tomaremos acciones con las poblaciones para defenderlo, porque ese es un derecho de las comunidades, no es un pleito con las instituciones. Ok, Bruno, pues estaremos al pendiente, estaremos en comunicación el lunes para que nos informes de los resultados del diálogo que tendrás hoy, si no mañana. Pero estaremos atentos, Bruno. ¿Algo que desees agregar? Solamente le pedimos que haya respeto al estado de Guerrero, que no permitamos que venga gente del centro a imponernos, porque aquí hay una gobernadora, hay instituciones y hay autonomía. Por lo tanto, la soberanía de Guerrero hay que respetarla. Ok, gracias y buen día, Bruno. Gracias. Bueno, es Bruno Plácido Valerio, ya lo escucharon ustedes. Él dice que hay autonomía, hay respeto, hay diálogo, y por otro lado llega el vicefiscal, les hace lo que pasó, fabrican cuestiones de decir que están con cierto grupo de los rusos, y bueno, y también lo acusan a él de que años anteriores en su historial tuvo relación con un secretario de Seguridad Pública
si se trata de eso, es Genaro García Luna. Cuidado, ahí podría venir una línea de investigación, porque hay muchos colaboradores que fueron de Genaro García Luna, que están infiltrados en la milicia, y aguas, donde hubo fuego, cenizas quedan.